Rosita, ¿cómo estás, hija? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿se puede saber qué tontería hiciste? ¿Qué significó eso? ¿Qué cosa? No sé de qué me hablas. Pepe, no te hagas el tonto. Acabo de ver el desplante que te ha hecho Rafaela. No me vas a decir que se han peleado. Por favor, no me digas eso. No sé. Cosa de mujeres, así son. Mira, Pepe, yo no voy a perder esa nuera. En este momento vas y le pides perdón. ¿Qué cosa? ¿Perdón por qué? No sé por qué. ¿Qué le habrás hecho? No le he hecho nada. Se ha puesto caprichosa nomás. Ay, Pepe, si tú pierdes esta oportunidad de oro, yo te juro que te... ¡No! ¡Vieja, tranquila! ¡Tito! ¡Tito, compadre! ¡Guarda! ¿Qué pasa, doña Nelly? ¡Tranquilícese! ¡Cálmese, por favor! ¿Qué ha pasado? Vamos a trabajar. ¿Cómo quieres que me calme? El pasmado este de mi hijo, que acaba de pelearse con Rafaelita. ¿Qué? Yo le he visto cuando le ha hecho un desplante. Le ha volteado la naricita tan simpática que es ella. No sé qué ha pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le has hecho a la pobre Rafaela? No sé. Está haciendo una tormenta en un vaso de agua, compadre. Tú sabes cómo son las mujeres. Ya se le pasará. Vamos a trabajar. ¿A trabajar? Ah, ¿los dos? Sí, vamos. No, tú nomás vas a trabajar. Pero le vas a trabajar a ella. ¿Qué cosa? ¿Tú también? Sí. Hombre, sí. Por lo que más quieras, no pierdas a esa chica. Ahora me vas a decir que es un partidazo, que es una Picasso Maldini y todo eso, ¿no? No, a mí qué me importa que tenga plata. Pero es un tremendo lomazo, Pepe, que no puedes perder. Además, hace rato que te está haciendo quecos. Pepe, por favor, tú eres la salvación de la familia. No la puedes perder así nomás. No puede ser, se han puesto de acuerdo los dos. Bueno, en esta ocasión sí estoy de acuerdo con tu mamá. Y yo coincido con el vago. Este es el colmo. ¡Serenajo! ¡Serenajo! A ver, ¿qué está pasando acá? Ah, que mi mamá y el Tito están cargoseando. Guachimán, pon orden, haz que vuela con Rafaela. ¿Y yo qué tengo que meterme en su vida? Que él haga lo que quiera. Eso, aprendan de él que no se mete. ¡Hey, Félix! Si Pepe regresa con los Maldini, tú vuelves al micro. Pepe, deberías aguantar a Rafaela. Está bien bacán, oye, Pepe, ¿cuándo vas a encontrar una chica así? Pepe, está fuertota, Pepe. Es un partidazo. Claro. ¿Qué pasa? Tiene que pensar bien. Pepe, además, piensa en mi nieto, van a salir rubios. Mira lo que mirate tus ojos. Van a salir rubios. Oye, ¿qué tienes?